Al regresar al campamento, Gabaldón fue reprendido y amenazado con formarle un consejo de guerra por abandonar su puesto, pero el valeroso marín no hizo caso, así que la noche siguiente, en una nueva excursión, regresó con una docena de prisioneros, y sus superiores, al ver lo que había logrado, ya no tuvieron otro remedio que felicitarle. Gabaldón actuaba siempre en solitario, se dirigía a una de las cuevas en las cuales se resistían los soldados nipones, y los convencía de que se entregasen, asegurándoles de que iban a ser bien tratados. En otra ocasión regresó con medio centenar de prisioneros. Desde entonces sería conocido como el flautista de Saipán, recordando al famoso cuento del flautista de Hamelin. Pero su gran hazaña llegaría el 8 de julio de 1944, cuando él solo se dirigió a una cueva en la que se resistió un numeroso grupo de soldados. Gabaldón consiguió convencer al oficial que estaba al mando de que se rindiesen, prometiendo agua, comida y asistencia médica. Pero, ¿cuál sería su sorpresa cuando de la cueva comenzaron a salir, además de soldados, varios cientos de civiles que habían buscado refugio ahí?